pero si vas a pedir medicamento para mí con ganas de que no me lo den, mejor no lo pidas. Dice que le duele el cuello, pues ¿para qué lo dices de esa manera? ¿Están viendo? Así, pues, está jugando. ¿Puedes abrirlo y decirle que bueno, se ve que está doliendo? No, bueno, te van a decir, lo dejaste, te lo van a decir, te lo pedí, te lo van a decir, ¿o no? Te lo van a decir. O sea, no es el único que te está viendo, bueno, aquí. Te lo pedí, o sea, de alguna manera, ¿sí o no? De sí, ahí vas. Y no te dije, ¿te duele? ¿Qué te dije? ¿Para molestar, bueno, no? ¿Y qué me contestaste? Bueno, pero te ¿qué lo me pedí? Contestaste? ¿Te lo pedí bien o no? Sí, ¿y después qué me contestaste? Bueno, ¿y después qué me contestaste? Me decías, no. ¿Y después qué me contestaste? Si tú me tomas en serio, tampoco te voy a tomar en serio. Dime, dime. ¿Y qué me contestaste? Si tú me tomas en serio, tampoco dime, te voy a tomar ¿qué me en contestaste? Serio. A ver, dime tu contestación. Exacto. Así como tú dijiste, ay, sí, para eso sí no te duele el cuello. A ver, dime. Sí. Dime tu contestación. Dime tu contestación. Dije, sí. Ah, te dije, para molestar no te duele el cuello. ¿Y no, qué me contestaste? No, no me duele. Ahí está. Si no me duele para ensayar, tampoco para molestar, ¿no? Ahí está. Pues entonces, si no te duele, ¿qué estás pidiendo medicamento? Está bueno, pues. Solito lo estás diciendo con tus propias palabras. Está bueno. Está bueno. Nomás te digo, el día que me llegara algo le voy a decir, al señor le pedí que si podían pedir medicamento para mí, desde el momento que llegó la duela me puse a trabajar con a ver, él, señor. Y nunca pidió nada. A ver, señor, yo me voy a decir eso. A ver, y yo te voy a decir nada más que está grabado lo que dijiste cuando te pregunté también con Paco. Está bueno. Vamos. Ustedes, nada más. Va.